es una foto y ya a los hombres no les interesan tus sentimientos. Eh, yo estaba en un espacio y estaba con una amiga y mi amiga recibe una llamada de su otra amiga. <laughs> y bueno, entonces... Eh, bueno, no escuché toda la conversación, pero lo que pude ganarme es que la otra chica que llamaba eh, se quejaba de que la plaza estaba baja. <laughs> es decir, pues que no tenía eh, mucha acogida, es decir, no le llamaban bastante los chicos o no tenía muchos clientes. Y, y ya, ¿no? Entonces decía, pues, ay, amiga, no sé qué voy a hacer, no me llaman, trabajo me trabaja estos días, <laughs> bueno no recuerdo exactamente, pero lo, pero lo pongo de esta manera, ¿no? Para que lo puedas entender y, eh, y no sé, amiga, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago? <laughs> entonces, pues eh, eso decía la chica, ay, amiga, y pues, ay, no sé, tengo que pagar cuarto y aparte de eso, pues no sé, necesito para esto, ay, ya que no estoy trabajando, entonces comenzaba a quejarse la chica, mía, no sé, no sé qué hacer, ¿qué me recomiendas? entonces bueno yo en el caso le hice puesta en mis cositas eh, sin embargo eh, mi amiga que estaba al lado eh, dijo algo que me llamó bastante la atención y es lo siguiente Ay. ella dijo tú eres una foto y ya a los hombres no le importan tus sentimientos y comenzó a decir más cosas pero esta frase se me quedó. Y, y ya, ¿no? Entonces, como que mi amiga le explicó un poco este tema y, y ya, ¿no? Y ahora, eh, pues yo lo voy a comentar también. Eh, lo que pude rescatar, lo que pude analizar. Tal vez a algunos hombres, pues, eh, no les guste. A algunas chicas tampoco. Eh, sin embargo, pues, igual lo pueden indicar en los comentarios. Eh, no se hace de mala onda, sino pues eh, ah, se hace para informar y para que pues, ustedes puedan comprender por ambos lados, ¿no? Chicas trans como hombres. Listo, bebés. Entonces, comenzamos con el videíto. Entonces, como... Ustedes sabrán, eh, cuando tú buscas un producto o incluso un servicio, eh, de manera general, pues, ¿qué es lo que haces? Primero, eh, averiguas, eh, te informas del producto, te informas del servicio. Entonces, imagínate que, pues, no sé, quieres eh, comprarte un ropero. Entonces, quieres comprarte un ropero por internet. ¿Y qué es lo que haces? Pues buscas un modelo que te gusta, el color que te gusta, eh, bueno, ves tu condición, tu presupuesto, de acuerdo a eso, pues ves eh, si está bonito, si es de color... El color que prefieras, eh, ves si es grande, mediano, pequeño, de acuerdo a tu espacio, de acuerdo a tu cuarto, de acuerdo a la, al transporte que le puedas hacer luego, a los costos del transporte, etc. Entonces, tú el producto que quieres primero lo observas, lo estudias, o si no, vas al lugar físico, ¿no? Lo visitas, lo ves, o también lo puedes mandar a preparar. En este caso, vamos a ver el tema de la eh, virtualidad. Entonces, tú a veces observas, incluso le, man, le pides fotitos al la que está vendiendo, fotos reales, <laughs> incluso le man, le pides videos y el vendedor te puede enviar, ¿no? Normal. O incluso en algunos casos piden videollamada. Entonces, más ansioso trabajar en ventas y a veces eh, tenía que ser videollamada, pasar la demostración del producto, ¿no? Le decía, sí, señor, bueno, funciona así, así. Y genial, ¿no? A veces, eh, pues el cliente decía, ya, vacancia, si está interesado, lo compro, ¿eh, ¿cómo hago, no? Y a veces pues llamamos solo para curiosear o para contrastar o para ver la calidad, etc. Entonces, pues eso es lo que tú haces cuando quieres comprar un producto. En conclusión, ¿qué es lo que buscas? Pues algo que te atrae. Y esa atracción, ¿por dónde entra? Por los ojos, en primer lugar. En primer lugar, ves eso, ¿no? Si ves un ropero feo, pues obviamente no vas a preguntar ni precio, ¿no? <laughs> o es como, ¿quieres comprarte una computadora por internet? No, igual, miras, pies, fotos, pero si ves que está todo roto, matado, sucio, pues no, pues sigues buscando otro, ¿no? Ni siquiera vas a decir info. Ya. Entonces, en primer lugar, entra por los ojos. Esa es la primera impresión. Después de la primera impresión, ya viene, pues, cuánto está, rebaja, descuento, transporte, puedo pagar con tarjeta. Ya luego de eso. Pero la primera impresión para el contacto es la parte visual. Entonces, la parte visual es lo más importante en las ventas. Entonces, tú tienes una buena, buena imagen, una buena calidad de foto, eh, una buena presencia del producto en las redes o en los espacios donde lo publicas, pues vas a tener mayor alcance y mayor convertibilidad. Es decir, la gente que esté interesada o bueno, ya los clientes potenciales, te van a eh, contactar, ¿no? Pero si no, por más que sea cliente interesado o potencial, pues simplemente eh, no te va a contactar. Ya entonces, pues así funcionan las ventas, ustedes lo saben, tal vez ustedes, algunos de ustedes son vendedores y trabajan de esa manera. Listo. Entonces... Esto es lo primero, ¿no? Que tenemos que saber que todo entra por los ojos y entra primera impresión. <laughs> Ahora, eh, ¿qué pasa con los servicios que ofrecen las chicas trans? Bueno, las chicas trans, pues como ustedes sabrán, venden su cuerpo. <laughs> Venden su imagen, venden su belleza, venden sus caricias, se eh, venden, bueno, lo que ustedes buscan, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuando un hombre busca a una chica, pues, obviamente busca o llama o contacta o mira, observa, bueno, hay un montón, pero busca a la chica que le guste. Entonces hay hombres, pues, que le van a gustar chicas flaquitas. Bien, no buscan chica flaquita, si ven una gordita, pues lo descartan, si van estudiando, ven una chica flaca, dicen, ah, está buena, otra, está buena, está buena, pero hay varias, entonces, ¿qué más les gusta, qué más le gusta al chico? Pues posiblemente le guste una chica flaquita, pero que sea... Alta, dice, no, que una flaquita alta. Entonces, van, van, incluso pueden preguntar, no, amiga, ¿cuánto mide? Se pregunta. <laughs> ya, ¿sabes A esa chica? No, muy chiquita. No, no, yo quiero una alta. Ya, entonces se quedan con dos, tres, cuatro opciones. Luego dice, no, yo quiero una pelirroja. Pero ¿por qué el cabello negro? No, porque ya he estado con varios cabellos negros. Quiero probar nuevas experiencias. Quiero ver cómo se comporta la pelirroja. Listo, entonces selecciona la pelirroja, alta, flaca. Ya, dice, pero quiero que de esta chica pues eh, quiero hacer algunos fetiches, quiero que me haga esto, lo otro y lo otro. Y le preguntan a ¿no? las que quedan. Dicen, amiga, puedes hacer esto y la chica dice que no, otra le dice que sí, pero te cobra adicional, otra dice que sí, está incluida en el costo. Entonces el bebé pues selecciona la que mejor le corresponde y luego pues se va a atender. <laughs> y listo, pero como ustedes han visto... Eh, Inicialmente todo entra por los ojos. La primera impresión, ¿qué es lo que buscaba el bebé? Pues buscaba una chica flaquita. ¿Qué pasa con la gordita? Lo descartó Ahora vayamos al revés. ¿no? Imagínate que el bebé pues, busca una chica rubia. Entonces ve varias chicas con cabello negro. ¿Qué va a hacer? Simplemente lo va a descartar. No, no, no. Entonces, pues ve eh, dos, tres, cuatro chicas rubias y entre ellas va a seleccionar. Listo. Entonces el bebé está buscando una chica rubia. ¿Qué pasa si el bebé pues busca una chica voluptuosa? Entonces veo una flaquita, lo descarto. No está muy flaca, esa también, ahí viene una voluptuosa, una que tiene pues unos pechazos, un culazo, como ustedes ya saben. Y dice, bueno, esta flaca está buena, a ver otra más. Ya, acá también está buena, acá también está buena. Ya, tres, voluptuosos, cuatro, no sé. Entonces, entre ellas va selección. En los que lo que acá entró a tallar igual, entró a tallar el tema de la primera impresión, que es la imagen. Entonces, listo, el bebé aquí quería una chica voluptuosa. O a veces hay bebés que dicen: No, yo quiero chicas blanquitas. Entonces, observen las fotos. No, dicen, a ver, no esta es media trigueña, esta no. Esta chica sí está buena y es blanca, es más suavizo, dice blanquita. <laughs> y listo, ¿no? Entonces, van seleccionando la primera impresión. Y listo, ¿no? De ahí ya seleccionan otros criterios, como acabo de, de comentar al inicio, ¿no? Ya, pues, ¿qué hace? ¿Cuánto cobra? ¿Dónde está? Ya, pero primero, primera impresión, seleccionan mi brand Y listo. Entonces, ese es el criterio de, bueno, hay más, ¿no? Pero esa es la, la forma como se selecciona a una chica. Posiblemente algunos bebés me digan, pues no, yo no selecciono eso, ¿no? Yo primero llamo, primero escucho la voz, o yo primero chateo, también, ¿no? Pero usualmente, eh, primero, la primera impresión es buscar una chica que te gusta de acuerdo a la percepción visual que tengas. Y ya está. Listo. Entonces, pues es lo mismo que hacer con un producto. Obviamente acá también es lo mismo, ¿no? Vas a contratar los servicios de una chica y obviamente tienes que contratar a alguien que te gusta, que te atrae visualmente para que pues luego satisfagas tus necesidades. Ya está. Ahora, cuando tú observas aquí o cuando, cuando tú seleccionas a, a, a primera impresión de la vista, pues está bien. Sin embargo, acá no entran a tallar los sentimientos. Y este es un tema muy, muy controversial, por decir, porque tú ves una chica, por decir, tú estás buscando una flaquita pelirroja. Entonces tú ves una flaca pelirroja, pero tú no sabes. ¿Cómo es esa chica? No sabes si esa chica no ha trabajado una semana y está necesitada. O no sabes si esa chica pues tiene hartos clientes que ni siquiera te va a hacer caso. O no sabes si esa chica pues es votada. O no sabes si esa chica vas a, va, vas a llegar y te va a votar a los cinco minutos. O no sabes si esa chica es de buena onda. O no sabes si esa chica se le murió a su papá y pues igual está trabajando. Está triste. En realidad tú cuando seleccionas, a primera impresión, los sentimientos en realidad no importan. Entonces, pues eh, es el tema de que los sentimientos no les importan a los hombres. Y no es por decirlo de mala onda, sino es porque simplemente el hombre selecciona de acuerdo a sus gustos. Entonces, a primera impresión, no, eh, no tallan los sentimientos. Y listo. Ahora. Acá viene la respuesta o la explicación a lo que comentaba a la anécdota inicial. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, hay muchos hombres eh, que se quejan o comentan o a veces, bueno, conversando con los indican de que me dicen, ay amiga, pero las chicas le ponen mucho filtro a las fotos. <laughs> Le pone mucho filtro, le ponen hartos retoques, le meten Photoshop y cuando tú llegas no se parece en nada. <laughs> ya eso comentan y ustedes chicos lo sabrán. Y ya, ¿no? Entonces, eh, ¿pero por qué sucede esto? Entonces, eh, esto justamente sucede por lo mismo que acabo de explicar, ¿no? Si la chica. Imagínate que una chica. Ponga sus fotos así. Ya, hagamos esta... Pongamos en la mente del de, de chico, ¿no? El chico está buscando una chica voluptuosa, por decir. Este es el... Por decirla, no, no sabría, no, no he hecho mis análisis, pero el, uno de los principales criterios de selección de los hombres. Entonces, la chica dice, bueno, si me pongo un culazo en mi foto, ¿qué va a pasar? Pues me van a llamar más. Y si me pongo unas tetazas me van a llamar más. Y si me pongo una cintura pequeñita, lo edito, no sé qué, lo hago, <laughs> me van a llamar más. Voy a tener más tráfico. Pero si le pongo así tal como soy, pues no me van a llamar mucho. Porque pues no sé, a los chicos no les importan mis sentimientos. Por si bueno, obviamente no, no, no creo que piensen así, ¿no? Pero ya analizándolo... Eh, Puede que lo analicen así. Entonces, ¿qué hacen las chicas? Justamente por eso le editan sus fotos. No lo editan, lo, lo meten en Photoshop o lo mandan a editar. No, en realidad no sé qué harán, pero eh, entonces eh, tú cuando ves pues, en, en los anuncios, ves, dice, wow, esa flaca tiene. Está buena, esa también está buena. Y, y, y ya, pues si tú bebes, seleccionas, ¿no? Esta, esta, esta. esta. Y listo, ¿no? Y las llamas. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Pues que la chica le puso esta, le, le aumentó cosas a su a su cuerpo, por decirlo digitalmente. Y, eh, y con esto obtiene mayor tráfico de llamadas, de visitas y lo demás. Y listo. Entonces, pues los bebés van, diciendo ah, esta chica tiene un culazo. Vamos a. Ya, yo, yo mismo soy. Llega y. <laughs> Y qué decepción. Nada. Bueno, entonces justamente esto se contrasta, ¿no? Y esto es lo que mi amiga trataba de decir, ¿no? De que pues tú eres una foto y ya. Es decir, tú muestra lo que los hombres quieren. Ponle. O bueno, no, no sabría decir filtros, arreglos, Photoshop, lo que sea. ¿Qué es lo que los hombres quieren ver? Muestra eso para que pues te puedan llamar, porque tú ahorita no te estás, te estás mostrando tal cual eres, pues no llamas mucho la atención, Entonces, al no llamar mucho la atención, pues no tienes muchas llamadas, no tienes muchos mensajitos y por ende, pues no eh, vas a obtener menor cantidad de clientes o pocos clientes o ninguno. Pero ¿qué pasa? Si tú muestras, pues lo que ellos buscan, entonces, pues vas a obtener mayor tráfico. Bueno, esto estamos viendo eh, en el tema digital, ¿no? Pues simplemente de usar edición. Ahora, ya si vemos en el tema real, pues ustedes se dan cuenta, ustedes se han atendido, incluso hay chicas, mujeres, modelos, etcétera, etc., que ya eh, obviamente saben qué es lo que los hombres quieren y justamente por eso se operan, se agrandan, bueno, se hacen aumento de seno, se ponen nalgas más grandes, eh, se arregla más la cara, eh, pues. ¿Qué más? Se hacen cirugías de cintura, lipo, entonces todo este mercado de la belleza eh, justamente es basado en qué es lo que los hombres buscan en las mujeres. Entonces las mujeres o las chicas trans dicen, bueno, para tener mayor acogida, bueno, ya real, así no, ya no, ya no solo digitalmente, entonces pues me voy a hacer esto, lo otro, lo otro. Entonces justamente por eso existe bastante mercado en este tema de la belleza, porque pues... Eh, las mujeres, por decir, no sabría las mujeres normales, pero a lo menos las chicas que dan servicios se acomodan, gran parte o la mayoría, no creo que todas, pero se acomodan a lo que los hombres buscan. Entonces, justamente, ya, pues por eso ustedes ven, pues chicas bien, o bueno, como a ustedes gustan, ¿no? Dicen, ah, qué rica la chica, y listo. Pero es porque se han acomodado, ¿no? Y ya está. Entonces, pues bebés, esta es la conclusión de que tú eres una foto, a los hombres no les importan tus sentimientos. Entonces, pues debido a eso, justamente, ahora bebé, puedes comprender por qué existe mucho filtro, <laughs> mucho photoshop. Porque la chica de buena onda que es chévere, podría ser, pero no tiene lo que tú buscas, obviamente no le vas a llamar. ¿no? Entonces, justamente por eso las chicas se hacen de todo digitalmente. Y bueno, voy a contarles una última anécdota. Y es lo siguiente. Hace un tiempito, justo me encontré con una amiga y, y... bueno, pues no, estamos hablando algunas cositas. Y me dice, oye Nelly, mira, yo te doy un tip. Me dice, ¿qué pasa? Mira, le digo, cuéntame, cuéntame. <laughs> chismosea. Y me dice, mira Nelly, si tú quieres trabajar tas tas Ponle filtro de alma a tus fotos, me Si yo sé que estás trabajando bien, pero si quieres trabajar más, tas, tas, tasas, tas, ponle un filtro de alma y vas a ver que vas a trabajar de alma. Bueno, <laughs> pues no sé si lo han entendido, pues... Ya... Trabajar tas, tas significa, pues, trabajar así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, corrido no seguido Y ya, ¿no? Entonces, eh, bueno... Algo de alma es bastante. Entonces, si quieres trabajar de corrido, ponle un bastante filtro. No, Entonces, no es el lenguaje que se utiliza entre las chicas trans. Pues, si quieres trabajar tas, tas, ponle un filtro de... Ay. Eso me dijo mi amiga y me dijo, pues amiga, mira, yo trabajo tas, tas, me dice, Y de verdad, pues mi amiga trabajaba así, tan, pa corrido. Y, me, y le digo, amiga, pero ¿qué pasa si el chico llega y, se, y te dice, pues amiga, pero tú no eres de la foto? Y sabes qué me dice mi amiga, me dice... Bueno, algunos van a llegar y te van a decir eso Y, y ya, pues sí, se van a ir Pero mayor es la cantidad de hombres que se van a quedar ¿no? pues, Imagínate que vengan 100, se irán, se irán 10, pero 90 se quedan Entonces igual en, en cantidad te conviene Bueno chicos Entonces Eso es lo que sucede Entonces ves, por eso ven porque ustedes no se fijan en los sentimientos. Bueno, en realidad, pues nada, es simplemente algo eh, que quería comentarles para que lo tengan de información. Esto no se va a cambiar, va a seguir igual. El video no se va a cambiar nada. Bueno, las chicas, pues, posiblemente algunas, tampoco no lo habían tomado de esa forma. Y los hombres tampoco. Y listo, chicos. Entonces, eh, bueno, antes de finalizar, eh, yo estaba hablando con muchos bebés y algunos me decían, eh, amiga, eh, yo iba a un lugar a atenderme. Mm. Eh, sin embargo, llegué y, y la chica no era la foto, no se parecía en nada. Pero en algo, no en nada, bien en nada. Era, era otra persona y no me agradaba. Y yo dije, sabes qué, amiga, no te parece la foto, me voy a ir. Y sabes qué pasó, la chica me amenazó y justo salió un hombre y luego salió otro hombre y al final eh, me pidieron plata y tuve que darle y me escapé asustado. Entonces, me han contado anécdotas similares y dicen, ay bebé, pero, pero primero tienes que hacerle un filtro, pues a lo menos, en, no sé, no... Ay, el detalle, amiga, ¿sabes qué pasó? El detalle es que la chica se veía tan buena, tenía un culazo y era blanca y tenía un cabello largo, estaba rico. Por eso, fin. Y pues en realidad me estafaron. Entonces, bueno, también puede pasar esto, no? Esto ya pues ya es un tema de estafa o de rock, no. Pero eh, igual, ¿no? no. Es para eh, para tenerlo en consideración de que el primer. La primera impresión es el efecto visual, ahora pues eso se puede utilizar de forma bueno, también para cosas malas como esto, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Y nada, niños. Esto es todo por el día de hoy, por el videito de hoy. Nos vemos en los siguientes videitos. Chao, chao. Mm -mm.